conversar tres temas muy puntuales. Uno de ellos, desde la dirección del Buró Político del partido, queremos manifestar nuestros reconocimientos a las acciones que viene desarrollando el Gobierno Nacional en materia de garantizar el abastecimiento y golpear las redes mafiosas de distribución de alimentos, y que muchas de estas medidas apuntan en la dirección de los planteamientos que ha señalado el Partido Comunista. Específicamente en lo que tiene que ver en la necesidad de tomar medidas más duras contra las mafias corruptas, acaparadores y especuladores, lo que el partido ha planteado como cárcel a los acaparadores, especuladores y corruptos, estén donde estén. Creemos que las acciones contra cadenas como Farmatodo, Cada Día, apuntan en esa dirección, de la misma manera que el anuncio de la creación de las redes populares de distribución, los esfuerzos que se vienen haciendo de reactivar las bodegas populares y de la distribución directamente en las barriadas y sectores populares, que creemos nosotros apuntan en la dirección que ha señalado el partido de crear las juntas populares de abastecimiento. En ese sentido, nosotros seguimos planteando la necesidad de tomar medidas más contundentes, medidas que se enmarquen en el campo de acciones revolucionarias, que solamente tendrán efecto en la medida que el pueblo organizado y los trabajadores participen activamente de su implementación, pero también de su control y ejecución. Esta situación se resuelve industrializando el país. Hay un conjunto de medidas donde están la necesidad de establecer el control sobre el comercio exterior, la necesidad de impulsar una política efectiva de industrialización del país. Desde este campo, la Juventud Comunista viene planteando la necesidad de un programa de empleo para la juventud, que parte de nuestras demandas en el marco de la Semana de la Juventud, un programa de empleo que permita que los jóvenes egresados del sistema universitario se incorporen a las iniciativas de industrialización y de desarrollo económico y agrario del país. La necesidad de las reformas del sistema tributario venezolano, entre otro conjunto de iniciativas que forman parte de lo que nosotros denominamos la nueva y revolucionaria política económica que demandamos para poder superar las difíciles consecuencias de la crisis rentístico, la crisis del modelo capitalista rentístico que padece Venezuela. El Partido Comunista, la Juventud Comunista, están desplegados a nivel nacional en la movilización, en el combate. Inclusive este fin de semana nuestra Dirección Nacional del Buró Político del partido cumplió una intensa jornada de intercambio con nuestras direcciones del partido y el movimiento social a nivel nacional, difundiendo nuestros planteamientos y sobre todo elevando esos niveles de combatividad que necesita, que les demandamos hoy para poder hacer frente a estas situaciones de boicot y de sabotaje a la economía venezolana, que tiene como objetivo generar una situación de caos y gobernabilidad que facilite los planes de la tesis del imperialismo. Pero la consigna que ha expresado el partido deja con mucha claridad cuál es nuestra línea de acción. Lo hemos dicho, cárcel a los acaparadores, especuladores y corruptos, estén donde estén. Esa es la línea del partido, esa es la orientación de agitación y de combate a la calle, hacia las masas, y que tiene como objetivo liquidar todas estas mafias que se vienen enriqueciendo a costa del sufrimiento del